The whistling sound you just heard is a language that's thousands of years old. It's native only to a small island off the west coast of Africa called La Gomera in the Spanish Canary Islands. Francisco Correa is a teacher of Silbo and manages the education of the language on this tiny, remote, and scenic island. Y yo aprendí a silbar pues de pequeño, pues. Te iban silbando nombres, silbando de cosas sencillas, y así empecé a silbar. ¿Cuándo fue la primera vez que oí silbar? Yo no lo recuerdo, porque tampoco recuerdo cuándo oí la primera vez hablar. Porque el silbo se enseña, a los pequeños se enseñaba en casa a la vez que se enseñaba a hablar. Pues igual que tú llamas al niño para, por su nombre, para que venga a comer o a hacer cualquier cosa, pues igual te llaman silbando, porque era una forma de comunicación habitual y normal. The cavernous topography of the island allows users to communicate up to 7 kilometers away. The Spanish government is keeping Silbo alive through programs such as Correa's. Silbo is a language that imitates the phonetic sounds of Spanish. Students practice it all the way through high school, and after 10 years prove a firm grasp of the language. La Gomera también se le llama la isla mágica porque tiene un encanto especial. La Gomera es una isla donde hay muchas historias, muchas leyendas, y el silbo podría parecer algo pues como parte de esas leyendas, pero hay quien puede verlo así, pero también hay que verlo como una herramienta que se utilizó en su momento y que ahora se utiliza también, no con la asiduidad que se utilizó en su momento, pero sí hay determinados nichos y lugares donde se sigue utilizando pues como una herramienta de comunicación. The language is only rarely heard around the island, but Pancho, a herdsman, still uses silbo to round up his goats on La Gomera. Despite not being able to communicate with his neighbors through the language, he preserves this tradition. Sí, barato, más rápido, no cobertura y no gasta dinero. El teléfono sale muy caro. Sí, es más linda también. Uy, sí, sí. Y mucha gente se silba y si no entiende el silbo, no sabe. For Time.com, this is Laurent Laughlin reporting from La Gomera, Spain.